Okay, hello, hello. Hello, Hello. good evening. Good evening. Hello, guys, good evening. I don't know if you can hear me well. Hello. Hello, hello, can you hear me? Yes, teacher, All hear right, me. okay. Okay, guys, so welcome back to this last session. Remember that we are just like an hour away to finish this second module of your English program. Let me tell you guys that we're gonna be like working a little bit more, dealing with the be going to as we like started on last class. And then we're gonna move on like to the farewell, o sea, para la despedida, ¿verdad? Ya prácticamente ya huele a panes con pollo, ¿verdad? En algunas casas, así que estamos apenas a una semana ya de comenzar con las fiestas, ¿verdad? Navideñas. Ok, como siempre, les voy a pasar la asistencia. Por favor, decir presente una vez usted escuche su nombre. Ok, veamos. Ana Lilian Flores de Morales. Present. Thank you. Azael Erasmo Sarabia Morales. Presente. Betsy Lisbeth Madrid Reyes. Present teacher. Katia Joana Gómez Aguilar. Diego Ronnie Argueta Rivera. Presente. Edwin Antonio Aguirre. Presente. Thank you. Gerardo Salvador Quintero Rosales. Gerson Antonio Franco Benítez. Present. Thank you. Isabel de Jesús Varillas Valencia. Ivette Alejandra. Presente, teacher. Ok, Isabel. Ivette Alejandra Castro de Marroquín. Present. José Carlos Reyes Valle. Present, teacher. Juan Antonio Roa Escalante. Present. Karen Elizabeth Escobar Ramírez. Keila Nahara Soriano Villanueva. Kevin Alexander Rendero Mejía. Lisbeth Beatriz Mejía Rivas. María Esther Jiménez Ramos. Presente. Merlin Nairobi Aguilar Castro. Presente. Nelson Efraín Rivas Mejía. Paula Isabel Hernández Contreras. Presente. Pedro Antonio Echevarría Ramírez. Roxana Estefany Flores Munguía. Seidy Lisset Martínez Rendero. Present. Susana Yasmín Rodríguez Prado. Verónica Lisset Flores de Osorio. Víctor Manuel Ramírez Chávez. Present. Thank you. Wilson Frederick Mexicanos Mira. Present. Ok, por ahí estamos todos, chicos. Perfecto, ¿habrá algún compañero que tal vez se conectó un poco tarde? Para así llamarlo y poder anotar su nombre o marcar su nombre, ¿verdad? Como que asistió. Ok, si no lo hay, vamos a comenzar entonces. Ok, permítanme. Vamos a darle la función de compartir pantalla. Ok, vamos a hacer un poco de memoria en la parte en la que nos quedamos. Ok, me recuerdo, nos detuvimos aquí, ¿verdad? Y hubo un par de inconvenientes con el internet. Do you remember that we stopped over here, right? Bien.
Okay. So, did you remember that we complete this? ¿Se recuerdan que completamos esto? No, los escucho muy convencidos. No, teacher. Maybe we stop over here, right? In the celebrations. Ya no me recuerdo ni de eso. O sea. Okay, did we complete this? Did we complete this? En esta This parte, creo que. part is Okay. How the about this one? correct. How about this one? No. Íbamos a pasar a esta, as far as I remember. Okay, muy bien. Yes. Okay, vamos a darle dejar de compartir y vamos justamente a esa práctica. Okay, permítanme. Ok, recuerden chicos que básicamente estamos en la parte de going to con prediction, ¿sí? El going to con prediction. Recordemos que ambas formas, ya sea el will y el going to, lo podemos utilizar para hablar sobre un futuro simple. No obstante, el uso de ellos tiene, digamos, algunos cambios mínimos, ¿verdad? ¿Qué son? Dependiendo de cuando tenemos evidencia y cuando no, o cuando nosotros hacemos un plan, o cuando tomamos una decisión espontánea. Okay, as you can see over here, we got several, like, situations. Okay, we got several situations. We got, like, 10 pictures in total. And we got the description that what is going to be probably happening in this. So, you got the first picture over here, that it is like a cat with a ball. So I want you to tell me which of this description best completes what is about to happen. ¿Qué es lo que va a pasar justo ahora? ¿Cuál de estas descripciones será la idónea? Ajá. Ajá, chico. ¿Qué es probable que ocurra? A ver. The dog is going to bite him is a picture A. Okay, so you're saying that no, but you can start with the picture first. Edwin. Oh, okay. Ah, vaya, aquí tenemos la picture, o sea, ¿cuál de estas va a ocurrir? No con la oración, sino que la picture. Ajá. ¿Huh? What's it going? Is it going to explode, this one? Yeah. Okay. Yes. Vaya, entonces cuando yo digo, is it going to explode, ¿qué quiero decir? Va a explotar. Is it going to explode? Tengo evidencia, tengo ahí una ball, un balón. Maybe it can be a balloon too, right? Puede ser también un globo. Ahora, imagínense de que va a ser esto, ¿verdad? El gato, utilizando las paws, utilizando las garras. Ok, lo más probable es que explote. Is it going to explode? Es lo correcto. Muy bien. ¿Qué hay de la segunda? He is going to slow down. Ok, vamos a ver. He isn't going to slow down. ¿Qué estoy diciendo? Miren, aquí más adelante se ve que hay un charco, ¿sí? Hay un charco. No sé si a ustedes les ha pasado, Lizeth Flores. Ok, Lizeth Flores, presente por ahí. Muy bien, Lizeth Flores. Ok, ¿no les ha pasado, por ejemplo, en invierno, cuando estamos esperando el transporte, ¿verdad? Ya sea bus o alguien que nos vaya a traer, el Uber, qué sé yo. Y de repente pasan unos carros, pero súper jalados, ¿verdad? Y queda bañadito, ¿ok? Eso ocurrió aquí, como pueden ver. Hay un mob. Hay un charco más adelante. Y el carro, obviamente, no se detuvo. ¿Qué va a pasar con estas personas que iban caminando al lado? They are going to get dirty. O sea, se van a ensuciar. They are going to get dirty. Ok, Keila Nara, Soboriano Villanueva. Muy bien, bienvenida, chica. Muy bien.
Por lo tanto, lo más probable es he isn't going to slow down. No va a desacelerar. Muy bien. Number three. He's going to win. Veamos, perdón. Is she going to win? Is she going to win? Okay, is she going to win? Esto lo podemos decir probablemente que está ocurriendo aquí. Está en una máquina de apuestas, ¿verdad? En una bet machine. Aquí se lo voy a colocar. Es una bet machine. Bet machine, o sea, una máquina de apuestas. Muy bien. Siguiente. Four. Your hair is going to be a mess. Okay. Escuchemos. Her hair. Her hair is going to be a mess. Her hair is going to be a mess. O sea, su cabello va a ser un desastre por completo. Un desastre, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. The bridge, no sé cómo se pronuncia eso, is not going to resist. This one? Yeah. Okay. Esta palabra, chicos, se pronuncia de la siguiente manera. Bridge. ¿Pronunciémosla? Bridge. Bridge. Bridge, exactamente. Bridge. The bridge is not going to resist. O sea, el puente no va a resistir. The bridge is not going to resist. O podemos decir, the bridge is not going to hold on, ¿verdad? No va a aguantar, no va a resistir. Muy bien. Siguiente, chicos. He's going to spill coffee on the floor. Roxana Stephanie Flores Munguía, muy bien, bienvenida. Ok, ¿me decían, perdón? He's going to spill coffee on the floor. Ok, ahora bien, como pueden ver, chicos, cada una de estas oraciones tiene un verbo principal. Vamos a ver, en la número uno, ¿cuál es el verbo principal? Ajá. Explotar. Explode. 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 Muy bien. Explode. En la segunda. Slow. No, es desde la parte de slow down. Desde ahí. Porque slow down es desacelerar. ¿Ok? Slow down. Siguiente. El verbo principal. So win. Win. Muy bien. Win. Fíjense bien. En la palabra win. Hay dos formas de decir ganar. Una es win y la otra es earn. Tal cual lo ven ahí. Pero, perdón, y está esta otra. Tenemos earn, tenemos win y tenemos gain. ¿Ok? Earn, win, gain. Earn, win, gain. Ahora bien. Como pueden ver, y veíamos, creo que era el viernes, acerca de los múltiples significados que tiene una palabra dependiendo del contexto, ¿se recuerda? Y utilizamos la palabra bill. Ahora bien, estas tres palabras para referirnos a ganar tienen su contexto. La primera, earn, puede utilizarse, por ejemplo, cuando sea salary. ¿Sí? ¿Cuando sea qué? Salario. Salario, muy bien, cuando sea salario. ¿Por qué? Porque cuando usted gana su salario, usted no compite con nadie, ¿ok? ¿Cuándo va a ser win? Cuando sea una competition, ¿sí? Cuando sea una competition, obviamente existe un winner, ¿verdad? Un ganador. Y ganar va a ser win cuando sea competición. Earn va a ser ganar cuando sea salary, money. Y por último, gain va a ser un caso, ¿verdad? En específico, es cuando usted gana, por ejemplo, experience. ¿Ok? Experience. Por ejemplo, usted dice, I'm gaining experience. ¿Estoy ganando qué? Experiencia. Experiencia. Así también la palabra gain es, por ejemplo, digamos que usted en el siguiente año, ¿verdad? Ustedes me han conocido que he sido delgado, pero el siguiente año me ven un poco
like cachetón y demás, ¿verdad? Entonces usted va a decir, Mister, you have gained weight. O sea, ¿tú has ganado qué? Peso. Peso, exactamente, peso. Peso. Gain va a ser cuestiones de peso, ¿sí? O experiencia. Win, cuando sea un campeonato, una competencia. Earn, cuando esté hablando de money, salary, qué sé yo. Incluso en videojuegos aparece también earn. Por ejemplo, ¿qué usted ha ganado? Y le aparece ahí cuestiones como unas moneditas de oro, ¿verdad? O vidas, qué sé yo. Muy bien. Siguiente. Ok, decíamos win. Siguiente, ¿cuál será el verbo principal? Mad. No, aquí es be. Be. Ok, mess es un adjetivo porque estamos diciendo su cabello va a ser un, va a ser, este va a ser es el verbo. A es un y mess es un desastre. Siguiente. Resist. Resist, muy bien, resist, excelente. Siguiente. Spill. Spill. Ahora, ¿qué era spill? Derramar, si no supongo. Derramar. Ahora bien, Wilson, cuando yo digo don't spill the beans, ¿qué le estoy diciendo? Esto lo vimos ya hace una semana, más o menos, que era un idiom, una expresión idiomática. Cuando yo le digo don't spill the beans. Ajá. No van a decir no derrames los frijoles, sino don't spill the beans. Say nobody or tell nobody. No le digas a nadie. No sueltes la sopa. ¿Ok? Don't spill the beans. Muy bien. Siguiente. ¿Qué colocaríamos? He's not going to be happy. Ok. Y podemos ver de que el tipo, ¿verdad? Se está haciendo un tatú, ¿verdad? Y el tatú aparece como un dragón, ¿verdad? Un dragón gótico. Pero miren lo que le terminan haciendo. Parece como que es el burro de Shrek, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? He is not going to be happy. Él no va a estar feliz. ¿Basado en qué? En la evidencia que tenemos por acá. Imagínense que Edwin de repente lleva su vehículo, ¿verdad? Porque dice Edwin, quiero que he visto una promoción en las redes y voy a llevar mi vehículo a un taller, ¿verdad? Porque ahí el vehículo de Edwin, cuando lo compró, era rojo, ¿verdad? Rojo cherry. O sea, era un rojo cereza. Y le dicen, le vamos a renovar su vehículo y va a quedar, pero como nuevo, brand new. Y lo lleva, ¿verdad? Que le reparen, a que le mejoren la pintura. Y de repente ve que ese rojo cherry, nada que ver, ¿verdad? ¿Ok? Nada que ver con un rojo cereza, sino que más bien parece como un anaranjado. O sea, ¿cuál es la evidencia que yo tengo? De que incumplieron con la promesa que le habían hecho a Edwin. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con Edwin? He is not going to be happy. Él no va a estar feliz, no va a estar contento. Muy bien, siguiente. The dog is going to bite him. Ok, the dog is going to bite him. Muy bien. Ok, en este caso, mi verbo principal va a ser bite. Bite. Que significa morder. Bite. Bite. Muy bien. Siguiente. The vase is going to fall and break. Ok. The vase is going to fall and break. Ahí está bien, bien chistosa, ¿verdad? Porque imagínense que usted anda como en una galería de arte y de repente está viendo unos vases, ¿verdad? La palabra vase significa jarrón. Ok. Jarrón. Y por fotografía del jarrón que estaba adelante, él toca, ¿verdad? El que está atrás. Y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? O sea, aquí la evidencia es clara, ¿verdad? No vamos a utilizar will, sino que tenemos evidencia fehaciente de que se va a caer y va a romperse. Y por último, pues el que sobra, ¿verdad? The cat is going to land on his head. O sea, ¿qué va a pasar con el gato, chicos? Le caerá sobre la cabeza. Ok, la palabra land, ¿qué significa? Aterrizará. Aterrizará. Caerá. ¿Verdad? Caerá, en este caso, aterrizará. En este caso, va a aterrizar. Ok, esto ocurre con los airplanes. Los airplanes land, ¿verdad? Aterrizan.
¿Y cómo decimos despega? Landed. Take off. Lo contrario de land va a ser take off. Oh, ¿Okay? no. Muy bien, take off. O sea, leave. Despegar. No, porque leave es irse. ¿Sí? Off. Ese es irse. Pero ya el verbo, digamos, técnico, yes, va a ser ese. Take off. Sí, take off. Muy bien. Ahora vamos a darle por aquí corro. Perdón. Permítanme. Vamos a darle corroborar. Excelente, muy bien. Muy bien, excelente. Así que vaya, vamos a dejar de compartir y nos vamos nuevamente para la diapositiva. Ok, como pueden ver aquí tenemos una parte de Holidays in the United States. O sea, los días festivos, ¿en dónde? En los Entonces, Estados Estados Unidos. Unidos. Estados Unidos. Vaya, para ello voy a reproducir el siguiente audio, el cual me va a dar verdad la pronunciación correcta para estos días festivos. Aquí tenemos algunos, miren. Tenemos el January 1st. ¿Qué celebramos en el January 1st? Año nuevo. Año nuevo, ¿verdad? Siguiente, February 14th. Valentine's Day. Valentine's Day. Ahora escuchemos. Valentine. Valentine's Day. Exacto. Valentine's Day. Siguiente, July 4th. Independence Day. Independence Day. Independence Day. October 31st. Halloween. 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 Muy bien. The 4th Thursday in November. Thanksgiving. Thanksgiving. Y como pueden ver, aquí no hay una fecha precisa porque varía, ¿verdad? Ok, so, pero sí yes, cae el cuarto jueves de noviembre. Más no hay Thursday como in un 20 November. y algo por el hecho de que varía. Siguiente, December 25th. Silent night. Ok, decimos Christmas, right? Christmas. Muy bien, excelente. Excelente. Page 70. Ok, tenemos una parte de Listening Comprehension. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Escuchemos bien. En esta parte de Listening Comprehension, vamos a ver, o vamos a escuchar más bien una entrevista, ¿verdad? Esta entrevista, como pueden ver aquí, hay un reporter, un reportero, y hay cuatro personas que pues van pasando por ahí, ¿verdad? Dice, It's 5:30 p.m. What are these people's evening plans? Write your guesses in the chart. O sea, son las 5:30. ¿Cuáles son los planes de estas personas para la noche? Ok, vamos a escribir qué nosotros opinamos que pueden ser sus planes, de acuerdo a cómo los vemos vestidos y qué llevan. Vamos a ver. El primer guess es el de Michelle, el cual dice, Michelle is going to go to the gym. ¿Será que luce como que se va a ir al gimnasio? Yes. ¿Van a entrenar? Yes. Ok. Vaya, ¿qué podemos decir de Kevin? Miren a Kevin. ¿Talle de qué le ven? Como que, ¿qué va a hacer? Que voy a ir a repartir pizzas. Como que va a ir a repartir pizzas, puede ser. ¿Qué más? Ir a trabajar. Se ve como que si fuera un delivery man. Uh-huh. Ok, un delivery man. Ok, ¿qué más? Como que si va en su camino a trabajar. On his way to work. Yeah. O se ve relajado. No. So, so. Listen. Como Bien. Que está escuchando música. Como que está escuchando música, ¿verdad? Como que va a ver qué, la vía navideña o para la puerta del diablo, ¿no? ¿Verdad? Vaya, muy bien. Siguiente. Robert. ¿Qué hay de Robert? Se ve que Robert está alegre. No, ¿verdad? Se ve que no le ha caído el aguinaldo o algo así, ¿verdad? Ok.
Se ve like kind of sad or exhausted, right? Tired, okay, kind of tired. Muy bien. Muy bien. ¿Y se ve que ya va a descansar a la casa? Maybe he's going to the work, to the home. Or he's going on his way to work or home? Home. Home, okay. And how about Jackie? Oh. He's going to buy the supermarket? He's going to buy the supermarket or the grocery? Yeah, the grocery. The grocery, right? Okay. Better. Okay. Yeah. Okay, so I will play the audio. Voy a reproducir el audio y ahorita van a escuchar ustedes cuáles son los verdaderos planes que ellos tienen. ¿Sí? Estos son los guesses que ustedes dijeron. Me dijeron, va a ir al gimnasio. Él probablemente sea un repartidor o tal vez anda escuchando música allá en el parque. Él, digamos que ya va para su casa después de un día de trabajo, se ve cansado y ella va a hacer las compras al supermercado. Vaya, vamos a escuchar. Atento. Page 74, Exercise 5, Listening. Evening Plans. Part B. Listen to the interview. What are the people really going to do? Complete the chart. Good evening. I'm Al Rivers with KXQ News Radio. I'm talking with people waiting for the bus tonight. I'm finding out how they're going to spend their evening. What's your name? Michelle. I think you're going to go to the gym tonight. No, not tonight. I'm going to meet a friend. We're going to run together in the park. And what's your name? Kevin. Are you going home now, Kevin? No, not right now. First, I'm going to my friend's house. He has some new video games. Oh, I see. So you're going to play video games this evening? Yeah, I am. Can I ask your name? Sure. My name's Robert. Are you going to do anything interesting tonight? Well, my friend Chris is going to have a party, but I'm going to work at home. I have all my work right here in my briefcase. So you can't go to the party? You're going to work tonight. That's right. And what's your name? I'm Jackie. Do you have any plans for this evening? It's my sister's birthday tomorrow, so I'm going to bake a cake tonight. That's nice of you. Are you going to give her a party? Not really, but she's going to come over for dinner tomorrow night. Okay. Okay, you got the answer? ¿Agarraron la respuesta? Kind of. Kind of. 50-50. 50-50. Vaya. Okay. So, what is Michelle going to do? Is she going to go to the gym? No, she's going to the park with the friends. Walk. Like to walk no, run. Or run. Run. Okay? Yeah. The so, park. She is going to run with a friend, right? In the park. Yeah, muy in bien. The park. Muy bien. Kevin? Play video games. Yeah. Okay, he's going a to friend. Play video games with a friend. All right? With a friend. Okay, yeah. How about Robert? He's going to... No, mucho gente. He will... He going to work in the home because a lot of okay, so Robert has a lot of work that he couldn't finish at work, and he's gonna take it to at home, right? Yeah. Trabajo para la casa. ¿Es así? Yeah. Okay. He's no go to the party with he's not going to go to the party because he has to do like the job, right? Okay. Yeah. How about Jackie? So Jackie, I think I don't know, maybe the birthday. Prepare the cake. Okay, she's gonna bake a cake. Ella va a hornear un pastel. Yeah, this Why? Night. Is there a celebration? Because it's on? The because it's the birthday. Sister? Yeah. Okay, either sister or birthday. El cumpleaños de la hermana. All yeah, right? It's a party. Yeah. All right. Okay. Vaya, ¿cómo decimos organizar una fiesta, chicos?
Hey, voy a, mira, fíjate que voy a dar un fiestón. ¿Cómo decimos eso? Are you going to organize a party? Ahora le voy a mandar. I'm throwing a party. Throw, así como de arrojar. Ok, pero en este caso no es arrojar, sino que voy a dar una fiesta. Voy a tener una fiesta. So you are gonna be the organizers. We don't have to say organize, but throw a party. Ok, throw a party. Muy bien, esa palabra throw puede ser lanzar, arrojar, y también throw puede ser cuando usted dice I'm sick, I want to throw out. Ok, I'm sick, I want to throw out. Quiere vomitar, throw out. También. Muy bien. Okay. Page 74. Okay, vamos a otra práctica. Esta es los juegos, ¿verdad? Que normalmente traemos. Permítanme. Okay, vamos a abrir esta nueva ventana. Ok, me dicen si logran ver mi pantalla, chicos. ¿Logran verla? ¿No? Yeah. Yes. Hoy sí, bye. Vamos a darle Bamboozy en la parte de clásica. Okay, permítanme. Okay, por aquí tenemos. Okay, como es usual, vamos a tener chicos contra chicas. Okay, as usual, ladies first. Las chicas primero. Okay, chicas, por favor, escojan un número y yo les voy a explicar lo que van a hacer. Two. Vamos a darle, vamos a descubrir qué tiene two. Ok, miremos por favor. Dice she. Y luego me aparece make a sentence using the picture. Crea una oración utilizando la imagen. Tenemos que inicia con she y luego into a swimming pool. Que vamos a colocar utilizando el be going to. A ver. Solo chicas, recordemos. Ajá, chicas. Ajá, chicas. Solo una, ¿verdad? No se peleen tanto. Una a la vez. No sé si quieren decir algo porque creo que Ana Lilian está hablando, pero tiene el micrófono apagado. ¿Cómo se dice? ¿Clavado? Clavado. Ah, o que se está lanzando. No, no, vaya, vaya. Miren, miren bien, miren bien. Aquí tienen esta oración. El verbo aquí lo tienen entre paréntesis. Lo único que van a hacer es utilizar el going to. Ejemplo. Sí. Ajá. Is going to jump. Jump into a swimming pool. Muy bien. Bien. Pensé que nosotros íbamos a inventarla. No, no. O sea, mi casente, pero utilizando ya la imagen y lo que tenemos por aquí, ¿verdad? Muy bien. Ah, okay. Muy bien. Vamos a darle check. She's going to jump into the swimming pool. Muy bien. Okay, ahora los chicos. A six. Number six. Okay, vamos a revelar el six. Dice make a sentence using the picture. The girl on that banana peel. Ajá. The girl going to fall on that banana peel. Okay, the girl is going to fall on that banana peel.
Ahora bien, ¿qué Mira. quiere decir con eso, Edwin? ¿La chica? La chica Ajá. se caerá ¿Se sobre la caerá? banana, se resbalará sobre la banana, sobre ¿Se la va a cáscara del resbalar? banano, ¿Se va a caer? sobre la piel. Se va a caer sobre la banana. Sobre Exactamente. el. La palabra pío significa una cáscara. Cáscara. ¿Okay? Muy bien, excelente. Vamos a darle entonces check. The girl is going to fall on that banana peel. Excelente. Ok, chicas, un número. One. One. Dice gana 20 puntos. Muy bien. No, hombre, un pavo no nos ganamos. Ok, ahora los chicos. Seven. Seven. Vamos a darle seven. 30 puntos. Ok, dice, make a sentence using the picture. Make a sentence using the picture. The man going to the man Okay, the is man going to the is man going is to going to shot cut the maybe. weapon Escuchemos the esto, chicos. Escuchemos esto, chicos. Tip de pronunciación. Siempre que yo vea doble O, va a ser sonido de una U larga. Shoot. Ok. Shoot. Ah, pero póngame un ejemplo más claro, Lick, para entender cómo es ese de cuando yo tenga dos O. Winnie, el oso. No decimos Winnie the Pooh, sino Winnie the Pooh, exactamente. Por lo tanto, aquí no va a ser shot, sino shoot. Ok, the man is going Es to shoot. should be same the word pool Pooh, POOL. exactamente. It's the same, it's the same. Cool. Siempre que yo tenga una doble O, va a ser un sonido de una U larga. Okay. Porque si no fuera Paul, ¿verdad? Y es pool. Muy bien. Excelente. Vamos a chequearla. The man is going to shoot. Muy bien. Vamos a ver, chicas. Eleven. 11. This one. Ok. Dice, make a sentence using the picture. Y aquí tenemos un rabbit. ¿Verdad? Tenemos un rabbit, un conejo. Y tenemos una carrot, ¿verdad? Una zanahoria. Dice, the rabbit, the carrot, to eat. The rabbit going to eat the carrot. Okay, the rabbit is going to eat the carrot. Muy Is bien. going to. Exactamente, the rabbit is going to eat the carrot. Otra forma de yo decir is going to es the rabbit's gonna eat the carrot. Gonna eat the carrot. The rabbit's gonna eat the carrot. Muy bien, vamos a darle play. Chicos. Damn. Ok, tenemos the rugby player. I'm going to catch the ball. Is going to catch the ball. The rugby player, el jugador de rugby, va a atrapar el balón. Is going to catch the ball. Very good. Muy bien. Aquí no creo que falle nadie, ¿verdad? Vamos a ver. Siguiente, chicas. Or Which one, sorry? four. Four, ok. Dice, the man, some coffee. The man is going to drink some coffee. The man is going to drink some coffee. Muy bien. El hombre va a beber algo de café. Muy bien. Excelente. Chicos. Ay. Five. The woman. Something delicious.
The woman is going to cook something delicious. Okay, the woman is going to cook something delicious. Muy bien. Excelente. Okay, siguiente. Chicas. 15. Okay, 15. They are going to do their homework. Okay, they are gonna do their homework. They are gonna do their homework. Muy bien. Muy bien, Ivette. Okay, chicos. Fourteen. Swap point. O sea, van a cambiar puntos. Por fin. ¿Verdad? Muy ahora bravo. Los chicos van ganando. Vaya muy bien. Chica. 12. 12. Se viene la remontada. Dice, vamos a ver. He, y luego to miss. He is going to miss the bus. The bus. Okay, the bus, okay. He is going to miss the bus. Ahora bien, ¿qué dice esta oración, chicos? ¿Él va a qué? A perder el autobús. A perder, ¿verdad? El bus. O se le va a ir, pero cuando decimos perder es que se le va a pasar, se le va a ir, ¿verdad? No vamos a decir él va a extrañar el bus, ¿verdad? Porque recordemos que miss es perder. Okay, o sea, en el sentido de que se le va, no le salió a tiempo. Muy bien. Siguiente, chicos. Boys. Night. Ok, vamos a ver el night. Dice she. She's going to dance flamenco. She's going to dance flamenco. Muy bien, chicas. Eight. Okay, vamos a ver el eight. Go to first place. Okay, se van para el primer lugar. Muy bien. Chicos. 13. Okay, 13. The dog went to get. The dog going to get wet. Okay, the dog is going to get wet. O sea, el perro se va a mojar. Recordemos, get wet es que se va a mojar. Okay, se va a mojar, se va a empapar. Muy bien. Okay, siguiente, chicas. Three or 16? Three. Three. De la buena suerte. Okay, the children with each other. Uh-huh. The children are going to please going to fly. Okay, to fight, no fly, fight. Fight. Okay, fight. Ahora bien, ¿qué dice esta oración en español, María? ¿Los niños? No sé si es luchar. Pelear, pelear. Ah, pelear. Ajá, ¿van a pelear quiénes? Contra con juntos. Okay, dice, no. Los niños van a pelear el uno al otro o entre ellos. With each other. Muy bien. Vaya, ahorita creo que me decía, por ejemplo, María, será luchar y fight.
es pelear. Okay, wrestle es luchar. Pero ese es de luchas así como las que se ven ahí en la televisión, ¿verdad? Que de son actuadas, ¿ok? Wrestle, wrestle, ¿verdad? Ese es ya luchar cuando es un contacto bastante físico, ¿verdad? Ok, fight es solamente pelear, pero no tan salvaje, ¿verdad? Como wrestle. Muy bien. Ok, y la última de los chicos. Aquí no les voy a preguntar cuál eligen, ¿verdad? Sino que de una vez. Ok, dice The Snake, The Woman, to Bite. Snake going to Snake bite is the going woman. to bite. It's going to bite the woman. La palabra bite significa, en este caso, Morder. morder, y cuando es un zancudo, Mordidito. morder, no, una picadura, ¿ok? Una picadura, ¿ok? Te va, porque mira, no vas a decir, fíjate que me andan mordiendo los zancudos, ¿verdad? Sino que me andan picando, ¿verdad? Bite, muy bien. Excelente. Ok, Team 2 fue el ganador. Muy bien. Así, ¿cómo no? Este, ¿verdad? Trampa o algo. No, ahí la suerte, ¿verdad? Ahí la suerte. Vaya, muy bien. Ok. Ok, permítanme, vamos a darle por aquí. Ok, the next one. The same, using future with going to, dealing with the grammar part. So, I'm going to stop sharing my screen. And again, I will start sharing but a different a practice exercise, right? So, this is the one. Okay, let me just go this way. Okay, in here. So I'm going to stop sharing my screen. And this is what we got. Okay, this is what we got. So, we got future with going to. And as you can see, this is how we form it. Esta es la forma en que nosotros lo estructuramos, ¿verdad? El going to. Ahora bien, tenemos write is going to or isn't going to. Vamos a escribir ya sea va a o no va a. Aquí tenemos las siguientes ejercicios, ¿verdad? En total 8. Quiero que se guíen por las bubbles, ¿ok? Las bubble thoughts. O sea, las burbujas, ¿verdad? De pensamientos que cada uno está teniendo. Ben, ¿ok? Está Ben y está Kim. Ben and Kim. El número uno dice, Ben is going to go fishing. Aquí lo pueden ver. ¿Logran verlo? En el bubble thinking. Sí, ¿verdad? En la burbuja de pensamiento se ve de que él va a ir como a un lake, ¿verdad? A un lago y va a pescar. Ok, siguiente. ¿Y? ¿Y what? Isn't going. Ok. Isn't going Going to. to what? Isn't going to Ajá, to what? swim in the bush, swim the beach, Miren bien, swim on the one to. sunbathe. Ah, okay. He's going to Oh. sunbathe. Like that? ¿Será que se va a dar un baño de sol? ¿Va a tomar el sol? No. No. No, porque aquí se ve que está una sombrilla, ¿verdad? Arriba de él, por lo tanto, se va a proteger de ella. Muy bien. Siguiente, three. Isn't isn't going to my son castle. Ok, esperen, permítanme, lo voy a borrar por aquí porque ya teníamos el sí. Ok. Isn't going to, ok, isn't Make going some to make case. sand castle. ¿Qué son los sand castle? Castillo de arena. Castillo de arena. Muy bien, excelente. Ok, siguiente cuatro.
He's going to swim in the sea. Okay, en este caso sería he is going to swim in the sea. O sea, va a nadar en dónde? En la playa, en el mar. En el mar, ¿verdad? Muy bien. Kim, ¿qué va a pasar con Kim? Kim is going to go surfing, ¿verdad? Is going to go surfing. Muy bien. Says she. She isn't going to have a picnic. Isn't going, okay? Perdón. Okay, ahí. Okay, isn't going to have a picnic. O sea, no va a tener un picnic, ¿verdad? Muy bien, siguiente. She is going to find shells. Okay, ¿qué son shells? Conchas. Muy bien, concha, ¿verdad? No me vayan a decir gasolinera, no, ese era el nombre, ¿verdad? Okay. Y la forma. Shell, ¿verdad? Okay. Y ya viene. Y la forma también, ¿verdad? Muy bien. So, she is going to find shells. Okay, conchas, muy bien. Siguiente, 8. She is going to go camping. Muy bien. Ok, ella va a acampar. Muy bien. Ok, muy bien. Excelente. Ok, ahora, siguiente ejercicio. Dice, what is Daisy going to do next week? Listen and draw a line from the day to the correct picture. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente. Ok, ¿qué es lo que va a hacer Daisy? Dice, la siguiente semana. Escucha y dibuja o traza una línea con el día correcto, o sea, la actividad, ¿ok? Junto con el día, la actividad y el día, ¿sí? There is one example, ahí tenemos un ejemplo ya, que es el día lunes, ¿verdad? Los restantes los vamos a hacer ahorita. Ok, muy bien, vamos entonces a reproducir el audio, prestemos bastante atención. Aquí vamos. And what are you going to do on Tuesday? On Tuesday, I'm going to go to the cinema. And on Wednesday? On Wednesday, I'm going to have a barbecue in my garden. Very nice. And what are you going to do on Thursday? I'm going to play tennis with my friend John. And what are you going to do on Friday? I'm going to catch the bus to London. And I'm going to stay in a hotel on Saturday. Are you going to do anything on Sunday? No, I'm not. All right, so you got them all? I think yes. All right, so let's move on. She's going to cinema. All right, so we got for this. Yes. Okay, we got Tuesday, right? Tuesday. Okay, so will be this one. Yes. Yes. Okay, so we're gonna draw this line to here. Tuesday. Wednesday is E. Okay, so Speaking. Wednesday will be like to have a barbecue with the family. Yes. Okay. Yes. Muy bien. Vamos a trazar entonces la línea. Perdón. Vamos a trazar la línea. Ok, Wednesday. How about Thursday? Play tennis. Sí. Play tennis. Tenemos sí. Entonces por aquí. Sí, va a ser con Thursday, ¿verdad? Con el día jueves. Muy bien. Friday. Take a bus to London. Take the bus to London, right? Tomar el bus a Londres. Muy bien. Saturday.
¿Será la que sobra? ¿O esto va a ocurrir el domingo? O ya no me acuerdo, Saturday, Saturday. Ligme. Ok. Saturday. Ok. Y el domingo no va a ocurrir nada. ¿O no escuchó nada para el domingo? Vamos a reproducir Domingo, una vez más. Una vez más. De todos modos, ya no hay actividad, me dijo usted, ¿verdad? Ok, vamos a escuchar una vez más. Listening 20. What is Daisy going to do next week? Listen and draw a line from the day to the correct picture. There is one example. What are you going to do on Monday, Daisy? I'm going to take the dog for a walk. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. And what are you going to do on Tuesday? On Tuesday, I'm going to go to the cinema. And on Wednesday? On Wednesday, I'm going to have a barbecue in my garden. Very nice. And what are you going to do on Thursday? I'm going to play tennis with my friend John. And what are you going to do on Friday? I'm going to catch the bus to London. And I'm going to stay in a hotel on Saturday. Are you going to do anything on Sunday? No, I'm not. Okay, so Sunday will be free. Yeah. Will be off, ¿verdad? No va a hacer nada. Muy bien. So, yeah. Will be off. Excelente. Okay, read and answer. Aquí tenemos una parte de read and answer. Dice, tenemos cuatro personas en total. Anne, Tom, Lily and Jack. Y tenemos el primer ejemplo que dice, who is going to go camping and swim? ¿Quién va a acampar y a nadar? Jack. Aquí, de acuerdo a la descripción, dice, Jack is going to go camping, he is going to swim in a river and go fishing. ¿Qué hay de la segunda? Dice, who is going to go camping and sunbathe? Ana. 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 Entonces aquí vamos a darle la flechita y tenemos Ana. Siguiente, who is going to stay in a hotel and swim? Tom. Okay, Tom. Aquí podemos ver, le damos en Tom. And who is going to go surfing and have a barbecue? Leila. Muy bien, excelente. ¿Cuál, perdón? ¿Cómo dijeron? Lily. Lily. Ah, ok. Les escuché Laila, ¿verdad? Muy bien. Ok. Excelente. Lily. Muy bien. Ok, esta última parte sí no les voy a pedir que lo hagan porque esto no es un scramble, sino que es un puzzle, ¿verdad? Como un rompecabezas, así que capaz llegamos a las 2 de la mañana haciendo este, ¿verdad? Muy bien, ok, muy bien, vamos a darle entonces corroborar para ver cuántas tuvimos buenas. Ok, aquí podemos ver un total de, por aquí lo vamos a ver, ok. Aquí aparece un 2 de 10, usted, Dios santo, de verdad, un 2 de 10, no se preocupe. Okay, obviamente es por las demás que no las hicimos, ¿verdad? Ok, pero aquí todas buenas, como pueden ver, ¿verdad? La parte de listening, así también la parte de crear las oraciones dependiendo de los bubble thinking que tenían las personas por ahí. Al igual que acá, todo aparece bien en la parte de lectura, no así esta última parte por el hecho de que había que hacer como un rompecabezas, ¿verdad? Muy bien. Y esta otra parte que era look and write the answer to the question in activity 5. O sea, básicamente aquí era de responder a las preguntas que estaban previamente. Ok, voy a dejar de compartir, chicos, y básicamente este sería el final del módulo 2. De inglés, no sé si tienen algunas impresiones o algunas palabras. No, sí, ya me puedo ir, ¿verdad? Me desconecto, no. Creo que algunas palabras o algo, ¿verdad? Así, brevemente. Es que soy un hombre de pocas palabras, líquido, ¿verdad? Ok. Ok, bueno. No más por mi parte, teacher, licenciado, maestro y tutor, gracias por su tiempo, por su paciencia y pues obviamente le agradezco mucho porque he aprendido mucho con usted. Pues obviamente
Tus antecesores también así lo han hecho y pues me ayuda a crecer más en mis conocimientos y desarrollarme mejor en mi trabajo por ello. Así es que muchas Excelente. gracias. Espero en el futuro encontrarlo en persona y también agradecerle. Ok, muy bien, Edwin. Ok, ¿alguien más? Así brevemente. Paula. También de mi parte agradezco, sí, la verdad, es un excelente docente. Y si no, bueno, en lo personal he aprendido bastante. Lástima que los módulos ya no van a seguir. Bueno, me informaron que ya este es el último que nos van a dar. Ok, muy bien, Paula. Ok, ¿alguien más? Yo, teacher, Ok, muchas Betty. gracias. Ok. Muchas gracias por todo y a los compañeros también. Un gusto y desearles a todos que pasen bonitas vacaciones. Muy bien, Muchas María. gracias. Muy bien, excelente, excelente, chicos. Igual, ¿verdad? Agradecidos por haberse conectado, ¿verdad? Durante estas 16 sesiones. Creo que hemos aprendido todo, ¿verdad? Tanto de sus capacidades en el idioma, así también como yo he aprendido de cada uno de ustedes. Les agradezco por haberse conectado en cada noche, por apartar ese tiempo, que es un compromiso, ¿verdad? Esa hora, a pesar que a veces se pasa volando porque el idioma es tan amplio que es insuficiente una tan sola hora, ¿verdad? Diaria. Pero su esfuerzo es grande y cuando necesiten alguna ayuda con el idioma inglés, no duden en consultarme. Por ahí queda mi número, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp. Así que despreocúpese, ¿verdad? Sin pena, consúltenme cualquier cosa. Así que muchas gracias, chicos, y nos vemos pronto. Gracias, teacher. Feliz Bye. Navidad. Bueno, Feliz Navidad a bye. todos. Feliz Feliz Año Navidad. Nuevo. Feliz Navidad a todos. Bye. Bye bye. Bye.